Bueno, buena mi gente, aquí estamos activos. Seguimos dándole, señores, a los brazos de acero. Estamos aquí ahora, pasamos al predicador en banco de pie. Estamos haciendo dos variaciones. Estamos haciendo predicador de manera supino y seguidamente martillo, ¿ok? Cuando hacemos el movimiento de manera supino, al hacer la rotación hay que tener mucho cuidado, porque este movimiento tiende a ejercer mucha tensión y puede llegar a ocasionar una lesión en la parte del codo, produciéndose una espicondilitis, un codo de tenista, como llamamos nosotros en el mundo del fitness o en el mundo deportivo. Vamos a hacer un movimiento donde tenemos que tener, fíjense dónde está el banco, no está tan arriba, como lo hicimos en predicador, que lo hicimos en banco o en máquina, lo hicimos alto. Vamos a hacerlo abajo, de manera a tener una buena base de pie y haciendo la tensión mientras subimos y bajamos, ¿ok? Un movimiento, señores, resistencia, trabajar con un peso cómodo, moderado. ¿Por qué? Porque ejerce bastante tensión y el ácido láctico se pronuncia demasiado. Vamos allá. Como pueden ver, el codo y el hombro están en línea, no están de manera diagonal, sino en línea, ¿ok? Hacemos un buen ajuste de posición en la parte de la axila, manteniendo bien posicionado el hombro y la tensión del codo hacia abajo. Como pueden ver, está totalmente en línea. Vean cómo el pico del bíceps. Ver 12 repeticiones que pegan mucho, ejercen bastante tensión. Vean la vascularización, la parte de las venas, eso quiere decir que hay tensión y el músculo está recibiendo toda la oxigenación como tal. Vamos ahora al martillo, la misma posición, ok, buena proporción de axila y nos vamos. Vean cómo el pico del bíceps sobresale, se estira. Cuando se hace el martillo, pasamos a la posición de martillo, tratar de bajar el recorrido lento para no ejercer mucha tensión en el hombro hacia adelante con el peso, sino que todo recaiga en el bíceps. Señores, se trata de mentalizarse porque el dolor, mucha gente no le gusta sufrir, pero ese dolor y llegar a ese dolorcito, estamos llegando a las series más efectivas y son las que dan esa pronunciación, ese aumento de masa muscular, ese rompimiento de fibra. Y lo más importante, el estímulo para la parte del músculo. Mi gente, otra vez, yo Fran Martínez, de Walk and Grow, Planet Muscle Digital. Señores, gasolina.